en el capítulo 3, chapter 3. Y solamente vamos a leer, we are only going to read, el versículo 11, verse 11. Apocalipsis capítulo 3. Revelations chapter 3. Verso 11. Verse 11. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Just my prayer. Padre de la gloria, en este momento le damos la honra, la gloria y la alabanza. Queremos, Señor, que usted se
The Greek civilization. The Greek civilization. Es decir, era el orgullo de los griegos. And it was their pride and joy of the Greeks. Y el cual se encontraba en unas rutas importantes. Estaba cerca donde pasaba el correo romano. It was close to by where the mail, the Roman mail passed by. Y por lo tanto está en esta ciudad de Filadelfia. And therefore in the city of Philadelphia. Es una ciudad llena de agricultura. It's a city full of agriculture. Y a pesar de que está en una área cerca volcánica. And even though it's near a volcanic area. Y a través de los años ha tenido bastantes terremotos. And through the years it's had a lot of earthquakes. Sigue siendo hoy en día una ciudad bastante poblada. It's still a very populated city. Porque produce buena tierra. Because it produces great land. Y una de las producciones más fuertes que hay en esa ciudad. And one of the greatest productions that is in this land. Es el cultivo de las uvas. It are the grapes. Y el cultivo también del vino, and o el desarrollo del vino. And the development of wine as well. Y parece que esta ciudad fue establecida. And it seemed like the city was established. Por el rey de Pérgamo. By the king of Pergamus. Y un hombre llamado Atulos Filadelfos. And a man known as Atulos Philadelphus. Aproximadamente entre el año 159 y 138 antes de Cristo. Approximately between the year 159 and 138 before Christ. Pero en el segundo siglo. But in the second ¿verdad? Fue apoderada por el Imperio Romano. It was powered by the Roman Empire. Y era parte del Asia Menor. And it was part of the lower part of Asia. Or Minor Asia. Minor Asia. Alabado sea su nombre. Y esta ciudad tiene grandes templos. Has great temples. Y grandes estructuras. And great structures. Y muy hermosos. And very beautiful. Y el Dios principal de los filadelfos. And their main god of Philadelphia. Es el Dios griego Dionisio. Was the Greek god Dionysio. El Dios de la vegetación y del vino. The god of the vegetation and wine. Y nadie sabe con exactitud. And nobody knows exactly. ¿Cómo es que la iglesia fue establecida en Filadelfia? How the church was established in Philadelphia. Algunos creen que probablemente algunos cristianos judíos convertidos. Some believe that some Jews, Christian converted. ¿Verdad? Que recibieron la enseñanza en alguna de las sinagogas. Received the teachings in one of the synagogues. Llegaron de regreso a Filadelfia y establecieron la iglesia. We need to see what it says on verse 7. Y dice la carta de la siguiente manera. And the
righteousness in the holy. Yeah.
Y has guardado mi palabra. And has kept my word. Y no has negado mi nombre. And has not denied my name. Esa puerta abierta. That open door. Era la confianza que Cristo.